Muy buenas a todos, chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Hoy día 9 de septiembre, los saluda su amigo Conan en un bonito video aquí en Conan Gaming World, con mucha energía, con mucho amor, con Sid y por supuesto con información relevante dentro de Ultimate Team en su versión número 20. Así que no perdamos más tiempo y vamos a ello. Y bien, como te habíamos comentado en videos anteriores, EA Sports ha lanzado el día de hoy el top 100 de jugadores dentro de Ultimate Team en su versión 20. Analizaremos el top 100 de medias, procurando ser concretos y enfáticos en el contexto. Así que sin más preámbulo, vamos a ver ese de medias dentro de Ultimate Team en su versión 20. Hostia, vamos a ello. Tenemos a Ter Stegen con una media de 90, bien por ti Ter Stegen. Luquita Modric, media 90, ya iremos analizando estos números. Después tenemos a Mohamed Salah, media 90 como right wing, como extremo derecho. Y después, señor Virgil van Dijk, bro, qué carta, qué jugador, qué crack este señor. Media 90, todo por las expectativas ha superado, ¿vale? Ha superado las expectativas. Un ritmo de 77, una defensa de 90, wow, un físico de 86, increíble, señores. Quien tenga este player a inicios de FIFA va a ser una jodida bestia. Después tenemos al señor Oblak, igual se me hace tan extraño que Oblak no tenga algún premio individual, que la verdad lo merece. Ya habíamos hablado que Oblak pues no ha participado en eso porque el Atlético realmente no ha ganado pues realmente algo. Por lo tanto, yo creo que este señor, si estuviera en otro equipo, sería la joya. Pero fíjate, está en el top 10, Jan Oblak, con una media de 91, señor Jan Oblak. Señor Kevin De Bruyne, media 91 como MCO, números increíbles. Excelente, Kevin. Hazard, baby. Tenemos a Hazard con una media de 91 como extremo izquierdo en el Real Madrid. Media de 91 en general. Tenemos ahí un ritmo de 91. Un tiro de 83. Un pase de 86. Un regate de 94. Una defensa de 35. Y un físico de 66. Filigranas tenemos 4 estrellitas. Y pierna débil tenemos otras 4 estrellitas. Bien por Eden Hazard. Pasamos al top 3 de esta lista para terminar esta sección y este bonito video. Neymar Jr., media 92 global, sale como, ojo, sale como, mira, no, yo pensaba que iba a salir como MCO, mira, sale como extremo izquierdo, vale, ok, ay, hubiera sido perfecto como MCO, vale, está bien, sale como lateral, como extremo, oye, sale como extremo izquierdo con unos números muy interesantes ahí. El tema ritmo, 91 de ritmo, 95 en regate, 85 en tiro, 32 en defensa, que no nos interesa mucho, 87 en pase y 58 en físico. Neymar Jr. ¡Ah, cabrón! ¡No, hombre! Messi quedó. Messi ha rebasado a Cristiano Ronaldo en FIFA. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Yo pensaba que Cristiano iba a tener más media, hombre. Bueno, bueno, aquí la verdad le tengo que dar. Mira, 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 las cosas como son. Yo soy fan de Cristiano, no soy fan de Messi. Sin embargo, tampoco voy a dármelas aquí de rata. O sea, no. Cristiano es un jugador increíblemente potente, potencial, bueno, crack. Dios, es buenísimo. Pero Messi ha hecho una temporada muy linda, una temporada increíble con el Barça. Creo que está bien, creo que está bien. Sin embargo, bueno, por ser neutral, yo hubiera dejado las mismas medias, 94 y 94, o 93 y 93. Sin embargo, es lo que hay y es respetable. Tampoco estoy diciendo que esté mal. Creo que es algo acertado. Cristiano Ronaldo sí ganó la Serie A y tal. Pero Messi ha hecho una temporada increíble, señor Lionel Messi. Tiene números muy lindos. Vamos a analizar primero a Cristiano Ronaldo. Tiene 93 de media general como striker, como delantero centro en el Piemonte Calcio. Tiene unos... Piemonte, ¿cómo se llama? Piemonte. En la Juventus. Tiene ahí un ritmo de 90, tiro de 93. Y ojo, ay, el primer dolor, el primer golpe aquí en mi corazón, Sao. 82 en pase. Yo no sé cuánto tenía Cristiano Ronaldo. Ah, cabrón. Tenía menos incluso. Bueno, bueno.
Es que honestamente ves 90, 93, 82, te pega. Regate tiene 89. Aquí sí que le han bajado un puntito al señor Cristiano. Le han bajado un puntito en regate. Luego tenemos un 35 en defensa y un 78 en físico. Aquí también le han bajado un puntito. Sin embargo, creo que Cristiano igual va a estar rotísimo en este FIFA 20, ¿no? Creo que no va a haber FIFA en el que esté roto hasta que se retire este señor Cristiano Ronaldo. Y por último, señores, tenemos al señor de este FIFA 20, al top máximo de este FIFA 20, señor Lionel Messi. ¿Cómo está usted, chico? Mira, tu posición acaba de ser cambiada. Que esto sí jode bastante, hombre. Hubiera sido perfecto como media punta o MCO por ese pase de 92. Sin embargo, pues es lo que hay. Vas a tener una posición de right wing, una posición de extremo derecho. Y unos números muy bonitos. Ahí ese pase de 92 me encanta. 87 de ritmo, 92 de tiro, 92 de pase, 96 en regate, 39 en defensa y 66 en físico. Oh my god, baby. Esta carta está increíble. Vuelvo a lo mismo, ojalá fuera MCO, porque de verdad sería brutal. Tengo una pequeña curiosidad, y es que tenemos que en FIFA 20 tiene filigranas de 4 estrellitas, skill moves, y pierna débil tiene 4. Déjame ver si en FIFA 19 también tenía 4. Efectivamente, también tiene 4. Hombre, vaya, pues nada mal, ¿eh? Nada mal, tenía yo esa duda. Realmente no usé a Messi mucho, honestamente creo que lo compré una semana y ya está. Pero vaya, qué carta tan más linda, señores. Qué carta tan más linda. Pues bien, mis hermanos, ahí lo tuvieron. ¿Qué les parecen estas medias? ¿Son buenas? ¿Son asertivas? ¿Son correctas? ¿O habría alguna que revisar? Señores, mi nombre es Conan y fue para mí un placer, como siempre, estar en sus televisores, monitores, celulares y demás dispositivos. Cuídense mucho, no olvides dejar tu like, suscribirte y nos vemos próximamente en un nuevo video. Un abrazo.